Buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Qué bueno que están todos ustedes con nosotros. Les informamos que este programa se transmite por tvhispani.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por LinkedIn, por Antena Caribe TV y ahora también por Quisqueya USA Radio TV a través de las cadenas mundiales de Roku y Amazon Fire Stick. Como siempre, también les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Y la fotografía al fondo, esa misma es la Plaza de la Bandera, nuestra Plaza de la Bandera. Y quisimos poner esa fotografía en el día de hoy, pues en primer lugar porque acabamos de celebrar nuestra 178 aniversario de nuestra independencia. Pero además de eso, un día como hoy, 4 de marzo, pero del año 1844, en La Vega, República Dominicana, las hermanas María del Carmen, María Francisca y Manuela Villa del Orbe izan por primera vez en el Cibao la bandera dominicana, cuando la ciudad se pronuncia a favor de la independencia. La bandera nacional de la República Dominicana es uno de los principales símbolos patrios de los dominicanos. Fue creada durante la etapa de la independencia. Nace de la idea del patricio Juan Pablo Duarte y la realizan Concepción Bona y María Trinidad Sánchez. La bandera está formada por una gran cruz blanca en el centro que divide el estandarte en cuatro rectángulos, mientras destaca en el centro de la cruceta el escudo de armas de la República Dominicana. Los colores empleados en la bandera poseen un significado relevante para los dominicanos. El rojo simboliza la sangre derramada por los combatientes de las guerras de independencia. El azul representa el cielo que se levanta sobre el país y desde donde Dios protege la nación y sus ideales. El blanco es símbolo de paz y unión entre los dominicanos. De modo pues que ahí tenemos algunas imágenes de nuestra bandera tricolor. Y bien, señoras y señores, pues de inmediato vamos a pasar con nuestros panelistas que ya están en sintonía con nosotros hace ya un rato. Y esto de inmediato vamos a ir pidiendo a todos en un segundo que enciendan sus respectivos micrófonos. De modo pues que, como siempre, empezamos con las damas. Y saludamos desde la ciudad de Miami, Florida, a nuestra copresentadora Luisa Sánchez. Buenas tardes, Luisita. Muy buenas tardes, Virgilio, a el pleno de nosotros, José Vázquez, que está por ahí, José Enrique García, nuestro invitado especial, don Eugenio Fortunato, Vilma, que está por ahí, por la segunda planta, seguramente. Y nada, aquí yo feliz de estar hoy viernes en esta divertida tertulia que pinta que va a ser muy interesante y donde vamos a aprender sobre nuestras letras y décimas y poesías. Así es que, nada, encantada de estar aquí con ustedes. Gracias, Luisita. El tema de hoy, como tú lo dices, la décima dominicana, tenemos como invitado especial a Eugenio Fortunato, poeta y escritor. También vamos a tener a doña Alba por aquí. Pero vamos a seguir saludando a nuestros copresentadores y desde la ciudad de Miami tenemos al maestro José Vázquez, quien también es poeta y escritor. Buenas tardes, maestro José Vázquez. Bueno, esos títulos me los voy a tomar, cómo no.
Sí, un aprendiz, la verdad que Tengo un me libro tuyo aquí de poesía, o sea que a mí hiciste. me gusta bastante. Yo sé que todavía me faltan muchos escalones que subir, pero esta tarde aprenderé mucho con Eugenio, que seguro tiene un montón de enseñanza que darnos. Y cómo no, la décima, que es una de las de los matices que más me gusta de la poesía. Tuve la oportunidad de andar con Luchi Lora en varias ocasiones, uno de los mejores decimeros dominicanos. Y bueno, nos vamos a gozar esta noche. Saludos a José, mi querido poeta. Saludos a Vilma y a todos los que están haciéndose presentes por los diversos medios que tenemos nosotros. Gracias por compartir y vamos a disfrutar esta tarde completa. Una tarde muy amena, un recital grandísimo. Un recital que vamos a terminar con un estreno mundial del maestro José Vázquez, que se hizo canción, una de las poesías de Juan Antonio Alix. Con eso vamos a cerrar el programa. Esto es una sorpresita que para muchos. Esto, fantástico, maestro José Vázquez. Gracias. Bien, pues Gracias. vamos a pasar a Sunrise, Florida. Que también esto no le gusta que se lo digan, pero es escritor, es poeta, él prefiere que le digan un hombre con historias. Saludamos en Sunrise, Florida, y por favor, José Enrique, después de los saludos, pues si eres tan amable y nos introduce y nos presenta a nuestro invitado especial. Adelante, José Enrique. Sí, yo quisiera que después de los saludos míos, pues Fortunato saludara al panel o cuando le toque, no sé cómo tú lo vas a determinar, pero para mí, placer inmenso esta noche de estar de nuevo aquí y entonces pues un saludo a los esposos Vázquez, a Luisa, nuestra copresentadora, a Luisa Sánchez. A Pablo, que no está en línea, también a Fortunato, un abrazo, que es nuestro invitado especial de hoy, el hermano Fortunato, Eugenio Fortunato. Y a ti, Virgilio, pues indiscutiblemente darte las gracias por esta oportunidad. Me toca presentar a Eugenio, pero no sé si tú consideras que él debiera saludar primero al panel y entonces luego yo le hago la presentación o lo presento y entonces le hace el saludo al panel. Como ustedes. Preséntanos a Eugenio, preséntanos a Bueno, yo Eugenio, voy por a favor. presentar a Eugenio leyendo lo que es la contraportada de su libro, que se llama Rimas y Picardía. Y también aprovecho la oportunidad para recomendárselo al panel y recomendárselo al público que nos ve para que lo adquieran y puedan tener una idea muy amplia de lo que significa ese valor dominicano nuestro. Eugenio Fortunato nació en Santo Domingo, en República Dominicana, en el año 1956. Emigró con sus padres a la ciudad de New York en el año 1975, integrándose al naciente movimiento cultural como miembro del grupo de poesía coreana Renesa. En 1977 fundó junto a sus hermanos el grupo cultural Orientación, uno de los grupos pioneros del teatro dominicano en los Estados Unidos. Participó en el primer y segundo encuentro de teatristas latinoamericanos celebrados en Cuba y Nicaragua, respectivamente. Su obra, El Salvador, etcétera, fue presentada en el Festival de Teatro Latino de New York. Fue director de cultura de la Asociación de Clubes y Grupos Culturales de la Ciudad de New York y director del programa de jóvenes de la Washington High Inwood Coalition. Eugenio reside en Broward, Florida, desde el año de 1988. De sus rimas dice, la columna de Narcisazo, Narciso González, el pueblo se queja en verso, me marcó para siempre, haciendo que el rimar para mí sea simple y divertido. Aunque algunos pueden considerarlas poesía, para mí no son más que rimas. Con ustedes, yo los dejo al panel, con mi amigo, lo dejo a Eugenio Fortunato con ustedes. Bien, adelante, Eugenio. Tiene que encender Tenemos. el micrófono, Virginia. Buenas No, no. tardes, saludos a todos ustedes, los panelistas. Buenas tardes, ¿me escuchan?
Sí. Bueno, quería primero darle un caluroso saludo y un abrazo callejero a cada uno de ustedes. Digo callejero porque son los más sinceros. Darle las gracias por esta invitación muy merecida. Yo me considero que hago un poco de rimas para divertirme y divertir un poco. Y nada, aquí estoy para ver en qué puedo participar y qué conversatorio podemos tener esta noche. Gracias, gracias, Eugenio. Bueno, Eugenio, aquí tenemos con nosotros tu libro Rimas y Picardías. Vamos a empezar esto, que nos hable cuando escribiste este libro y dinos, ¿qué te inspiró a escribir este libro? Vimos que José Enrique acaba de en tu presentación, le hiciste unas rimas sobre la columna de Narcisazo. Cuéntanos, vamos a empezar, que tú nos hables un poquito de Rimas y Picardías. Bueno, Rimas y Picardías fue un proyecto, inició como un proyecto familiar. Yo siempre he escrito rimas basadas en las actividades familiares y con amigos, y siempre me estuvieron empujando para que escribiera un libro. Inicialmente el libro se iba a llamar Rimas y Disparates, porque yo lo consideraba mis disparates, pero el poeta Mateo Morrison, que revisó los trabajos, y me dijo, no, de ninguna manera, no puede ponerle disparates. Él sugirió que le pusiera Rimas y Picardía, y él hizo la presentación del libro. Este libro salió en el 2014. A mí me gusta escribir rimas porque yo considero que es lo que más le llega a la gente que no lee. Ya es muy difícil que la gente diga, ah, bueno, voy a salir a comprar un libro de poesía. No. A menos que no sea un poeta o una persona que le gusta mucho la literatura y dice, bueno, voy a comprar este libro de poesía de fulano de tal. Pero la persona average no consume poesía. Y entonces yo dije, bueno, si escribimos rimas, si escribo en rimas, a la gente le gusta, porque a la gente le gusta la chercha. Y este es un libro de chercha, aunque, claro, hice bastante investigación para escribir, porque el libro tiene una sección, por ejemplo, informativa, donde yo hablo sobre el origen de muchas cosas, de las cucarachas, de los ratones, del mango, de la silla, de la flor, de todo. Y entonces eso tomó un poco de investigación, porque no iba tampoco a hablar disparate en el libro, ¿verdad? En torno a eso. Bien. Y nada, es el resultado de eso, de ese buscar que la gente se divierta y que cuando escuche una rima, pues lo haga, se ría. Entonces, ok. Más tarde, Eugenio, vamos a querer que tú nos leas o nos diga uno de tus rimas o de tus décimas. Pero mientras tanto, vamos a abrir los micrófonos al panel para ver quién se anima a hacerte la primera pregunta. Así que vamos a ver la primera pregunta, de quién viene. La dama. Adelante, Luisita. Ya te dieron. yo quisiera saber, Eugenio, ¿cuándo descubriste que tenías ese don de escribir de poesías, de hacer rimas? ¿Desde cuándo? ¿Desde que era pequeñito o ya cuando fuiste creciendo más adelante? Mira, en el libro, lo que leyó José, yo digo que la columna de Narcisazo me marcó para siempre. Porque yo esperaba La Noticia, que era el periódico donde salía
la columna de Narcisazo, para sentarme en el patio a leerla en voz alta. Y yo no me di cuenta de que eso se había quedado tan grabado en mí hasta que entré a la universidad en City College, en Nueva York, y estaba corriendo para ser presidente de la Asociación de Estudiantes Dominicanos. Y se me ocurrió hacer la campaña en rimas. Oh. Y lo hice. Empecé a escribir las rimas y me salió fácil. O sea, verdaderamente me salió. Yo debo aclarar que ciertamente hay una diferencia entre lo que es la décima y lo que es la rima que yo escribo. Yo escribo rimas simples, ¿verdad? Donde la primera rima con la tercera y la segunda rima con la cuarta. Punto. ¿Verdad? Algo sencillo y todo. La décima, sin embargo, tiene una métrica. Son 10 versos, tienen su forma, tiene que ir, por ejemplo, ellos lo describen con va A, B, B, C, A, entonces, o sea, tiene su estructura, y aunque hay algunas décimas dentro del libro, yo básicamente escribo rimas porque lo considero más, es más fácil y más fácil de consumir. Ahí fue que comencé y que descubrí que podía hacer. Okay. Ya viviendo en New York, la ciudad de New York. Ya viviendo en Nueva York, sí. En República Dominicana yo hacía, estábamos en la época de los 12 años. Los 12 años, exactamente. Sí, de los famosos 12 años. Hacíamos poesía coreada, hacíamos cuestiones, pero no, yo no escribía. Ok. Maestro José Vázquez. Bueno, tres preguntas. Primero, ¿conoces el de las obras de Juan Antonio Alix? La segunda es si a veces escribes en sonetos, porque me dijiste que la primera con la tercera y la segunda con la cuarta. Pero a veces he visto que también se hacen sonetos, pero bueno, te preguntaría eso. Y la tercera es si conoces a Rafael Figueredo en Nueva York. A Rafael Figueredo, voy a empezar por la última. No recuerdo, posiblemente, porque yo estuve trabajando en el movimiento cultural desde que llegué a Nueva York hasta que salí de Nueva York, y todavía tengo muchas relaciones allá. En cuanto a lo de sonetos, es posible, o sea, se consideran sonetos por la estructura que tiene la rima, entonces algunas sí son, otras no, ¿verdad? De acuerdo a mi punto de vista, yo no soy un gran estudioso de la literatura y de las cuestiones. Y en cuanto a Juan Antonio Alix, pues yo pienso que todos los dominicanos conocemos o sabemos de Juan Antonio Alix porque fue el padre de la décima. Fue quien introdujo en el país y la llevó a todas partes. En República Dominicana hubo un periodo en que los campesinos utilizaban mucho las décimas. Se ha perdido bastante. Todavía quizá hay algunos lugares donde se cultive, y lo interesante de todo eso era que era improvisado. O sea, que sí, yo tú me dices, yo te digo, tú me dices, yo te digo, y se yo tuve la oportunidad de participar en, menciona Uchilora porque fue el que me llevó en el campo donde nació Tony, el pelotero de las Águilas. Que el cache de las Águilas era una casita en una montaña, y la verdad que empezamos a las 10 de la mañana y era las 3 de la tarde y todavía estaban decimando entre Uchi, el señor que vivía ahí,
y el que me enseñó guitarra a mí, Victoriano, yo estaba tocando la guitarra y ellos tres, una cosa hermosísima, nunca se me ha olvidado eso. Es precioso. Y eran improvisadas así. Sí. Casualmente, Uchi Lora decía en estos días que uno de los de las razones por las que se ha ido perdiendo en República Dominicana eso es porque, por ejemplo, en Puerto Rico la musicalizaron y utilizan la controversia musicalizada, en Cuba por igual, en Venezuela igualmente, pero en República Dominicana no la integraron al merengue. No es una cuestión de un debate, de una discusión en rimas o en décimas. Yo tengo otra pregunta más rapidita. Los muchachos de ahora que tienen ese lenguaje que pudiera decirse que están tratando de decimar, pero no, aunque no lo hacen. ¿Pero qué tú crees? ¿Qué tú crees de eso? Yo hablaba con José ayer y le decía que es interesante porque es rima lo que ellos hacen. Y lo hacen, por ejemplo, con una mayor estructura de lo que hago yo. O sea, yo hago simple. Ellos lo hacen con una métrica. Sí. El rap tiene que tener una métrica. Lo lamentable es el tipo de tema que trae. Y el lenguaje. O sea, el lenguaje. Tenemos excepciones como Residente, que ¿verdad? Aunque dice algunas vulgaridades a veces, pero sus temas son otros. Pero sí, tiene un valor grande, porque es rima lo que ellos hacen, y lo hacen con métrica. Correcto. Bien, pues vamos a pasar entonces con José Enrique, y después vamos a pasar con una colaboración de la profesora Alba Weber. Pero vámonos ahora con nuestro copresentador desde Sunrise, Florida, José Enrique García. Adelante, José Enrique. Gracias, Virgilio, gracias. Yo quería señalar que la décima, al igual que muchas otras cosas, es una herencia que nos dejan a nosotros los españoles. Y uno de los grandes decimeros lo fue Becker, Gustavo Adolfo Becker, poeta español, quien hacía décima. En la República Dominicana nosotros tuvimos a Juan Antonio Olí, pero también tuvimos a un Uchi Lora que ahora mismo se retiró de lo que es las labores del periodismo. Don Pedro Mira hacía décima. Tulio Manuel Sestero, a finales de los 1800, principios de 1900, hacía décima. Osvaldo Basil y José Dubó y Bremón fueron decimeros que se conocen. Ahora yo incluyo dentro de ese grupo también a mi amigo Fortunato, Eugenio Fortunato. Él me dice que no, pero yo lo incluyo ahí. Luis ha hecho una pregunta bien interesante porque se ha hablado, Virgilio, en el programa de décima y de rima. Y nosotros sí hemos integrado la rima a lo que es la música dominicana. Por ejemplo, yo le diría a mi amigo Eugenio Fortunato que todos los merengues en su mayoría están hechos en rima. Por ejemplo, si nosotros cogemos a Juanita Morel, Juanita Morel, tú eres mi derriengue. Oye mi merengue, entre las mujeres tú eres mi derriengue. Arroyito Cristalino, que este mensaje te envío, ve y dile lindo arroyuelo, que yo me muero de frío. Todo tiene una rima, el merengue está hecho en rima. Uno prende vela, otro trae flores, Antonio rogando por los pecadores. O sea, es la rima lo que se va haciendo con el merengue, ¿ves? En Caña Brava lo tenemos también. Pongan atención, señores, a lo que voy a cantar. El merengue Caña Brava, que es muy bueno de bailar. O sea, se está utilizando desde hace tiempo. Desde que los merengueros se sientan a escribir un merengue, utilizan lo que es la rima. Ahora, eso no es décima. Porque como Luisa preguntaba, yo quiero saber por qué si es décima, por qué es octosílabo, por qué es ocho sílabas. Porque realmente son 10 estrofas, por eso es décima. Porque son 10 estrofas. Ahora, cada estrofa está compuesta por versos que tienen 8 sílabas. Eso es métrica. Eso es regla de lo que hace la literatura y esas cosas. Ahora, ¿qué ha hecho el cantar popular, Virgilio, y el panel? El cantar popular dice que en Puerto Rico, por ejemplo, se desarrolla entre los puertorriqueños lo que es la décima jíbara,
que es un decir, un cantar, un contra, ellos se van contradiciendo y se van diciendo cosas. La décima se ha utilizado en esa rima popular para denunciar y expresar miles de situaciones amorosas, sátira política, sátira religiosa, de todo tipo. Se usa ese tipo de cosas. Ahora, en Santo Domingo, como bien dijo el maestro José, Uchilora desarrolló un trabajo, de investigación en las partes donde todavía el campesino desarrolla lo que es la décima o la rima, el cantar en rima. Lo tenemos, por ejemplo, en Venezuela con el contrapunto, es fabuloso la imaginación. Y sobre todo, algo que dice Eugenio que es muy importante, a mí me interesa mucho, es la improvisación. O sea, no son gente que vienen y escriben una cosa hace 10 días para venir a leerte en un acto, en un sitio. Ellos están parados ahí y ahí le nace la idea. Lo tenemos en Cuba con lo que es la controversia y hay programas que se llaman Palmas y Canas o Cañas, donde ellos tienen ese debate musical donde se van diciendo una cosa y te dicen otra. Ahora, para mí, realmente, la décima, le tengo mucho respeto a la décima, ya tiene una construcción un poquito más complicada, pero me gusta mucho lo que hace Eugenio y a mí me gusta desarrollar también ese tipo de cosas, que es lo que es la rima simple. La rima simple, donde uno dice una línea que rima con la tercera y la segunda rima con la cuarta. Esto es rima simple. Y eso no es décima. Eso más o menos es la información que yo quería dar. Y desearle a Eugenio que siga su producción. Sobre todo decirle a ustedes que el empeño principal ahora mismo de Eugenio Fortunato es el cuento. Hacer cuentos literarios. Y yo lo felicito y que sirvan mis palabras como que sea un estímulo, porque para mí sería de mucha alegría y mucha satisfacción poder leer los trabajos que él piensa producir en ese sentido. Muchísimas gracias, José Enrique. Bien, vamos ahora a presentar un video que nos envió doña Alba Weber, que ya está en sintonía con nosotros. Ella no se pudo conectar vía Zoom con nosotros, pero nos mandó su contribución. Gracias, doña Alba. Doña Alba Weber, la profesora Alba Weber, ha editado dos libros. Uno se llama Mi Sentir, de doña Alba Weber, y el otro es Datos y Relatos del Ayer. Son los dos libros que haya, y hay otro que ya está terminando. Inmediatamente lo termine, vamos a tener a doña Alba por aquí con su nuevo libro. Pero ella nos mandó su contribución sobre el tema de hoy, que es la décima dominicana. Así que vamos a recibir a doña Alba. Buenas tardes a los miembros del panel, a su productor Virgilio García y a su esposa Vilma, encargada de Relaciones Públicas. Y gracias a quienes nos favorecen con su audiencia. Al referirme al tema de hoy, la décima, quiero decirles que siempre me ha llamado la atención este género de poesía. Hace años leí la de Juan Antonio Alís, ícono de este género, al comunicador Estrella Uchilora, al gran comediante Veras Goico y a Narcisazo. Y me propuse que tenía que hacer una décima, pero me resultó tan difícil que jamás he intentado hacer otra. La décima tiene reglas muy precisas. Cada verso debe tener 8 sílabas. El primer verso rimar con el cuarto y el quinto, y el segundo con el tercero. El sexto verso con el noveno y el décimo, y el séptimo con el octavo. Nada fácil, ¿verdad? Entonces se me ocurrió una décima explicando todas estas reglas y me dio tanto trabajo que le puse por título Lo difícil de hacer una décima. Lo difícil de hacer una décima. Siempre tuve la ilusión de una décima escribir y lo voy a conseguir porque esta composición provoca mi admiración. Más, es muy duro que hacer para todo el que comienza. Es cual complicada ciencia, pero tengo que disponer del tiempo que ha menester. Es bastante complicado, las reglas hay que respetar. Los versos deben rimar, primero con quinto y cuarto, y el séptimo con octavo. Se dificulta mucho más, pues hay que rimar además el décimo con el sexto y también con el noveno.
Ocho sílabas y no más cada verso a detener, y menos no puede ser. Se ve aquí con claridad que es difícil en verdad. Unos componen a diario, otros con mucha frecuencia. Usaré la inteligencia y si fuera necesario, consultaré el diccionario. Muy contenta yo me siento, tercera y segunda rimé, pero de ahí me tranqué y no logro más acierto por más que razono y pienso. No consigo hacer rimar el cuarto con el primero y con el quinto no puedo, pero lo voy a alcanzar, pues necesito avanzar. El cuarto alcancé a rimar con el quinto y el primero. Me falta aún el noveno que rimen debo buscar y así poder completar con el décimo y el sexto, que nada fácil lograr, pero me voy a esforzar, conseguirlo yo prometo, perseverar es el reto. Algo pude adelantar, noveno y sexto rimé, al décimo incorporé. El reflexionar y pensar me ayudaron a avanzar. Rimar séptimo y octavo me faltan para acabar. Ya es más fácil realizar porque práctica he tomado al otros haber rimado. En sílabas ya advertí, hay versos que tienen nueve, también las tengo de siete, más de nueve y siete leí en décimas de Juan Alix. Esto me hizo calcular, Alí usó las de nueve, así mismo las de siete. Como este señor tan genial, también yo la puedo usar. Al final les quiero contar los trabajos que pasé, el tiempo que utilicé para escribir y lograr las décimas terminar. La libreta se acabó, todas sus ojos usé, muchas horas trabajé, la borra se terminó y la tinta se agotó. Conclusión, no intentar jamás escribir otra décima, pero por suerte logré una muy original. Ahí teníamos a la profesora Alba Weber. Muchísimas gracias, doña Alba, por su contribución. Fuerte el aplauso del panel para la profesora Alba Weber, que está en sintonía con nosotros. Señores, vamos a saludar unas cuantas personas que se han hecho presentes, porque después se nos pasa el tiempo y no saludamos a nadie. Tenemos a Niur Herrera, que está por ahí. Ya dijimos que doña Alba Weber está en sintonía con nosotros. Está Pedro Vázquez, directamente desde Santiago de los... Ah, ese Pedro Vázquez de Santiago, es hermano de José o familia. Magalisa Acosta también está de Miami. Margarita Pérez, Betty, qué bueno, Betty, hacía mucho que no venía. Lucas Gómez, Bélgica Zúñiga. También Vilma, que hace rato que bajó de segunda planta. Y Lucas Gómez de nuevo. Maestro, ese señor Vázquez, cuénteme, maestro Vázquez, ¿es familia suya? Adelante, José. Ah, ¿son hermanos? Sí, sí, ese es mi hermano. Ah, hermano, ya Vilma me había dicho que era hermano, parece que lo había visto en el chat. Miren, señores, vamos a una pausa. Regresamos en unos 90 segundos y yo quiero leer un poquito de Juan Antonio Alix. No lo voy a leer entero porque es muy largo, pero yo quiero leer algo de Juan Antonio Alix con el permiso de José Enrique. Yo no sé si José Enrique lo iba a leer, pero yo me voy adelante. Señoras y señores, con el permiso de ustedes, vamos a una pausa. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. Y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Bien, maestro José Vázquez, si es tan amable, hablen un poquito sobre la actividad de mañana sábado. ¿Quedan boletos todavía?
Creo que ya está completamente full, pero bueno, siempre tiren su llamadita, porque nadie sabe, a lo mejor cancela a alguien, así que estamos muy contentos con eso. Esta noche tenemos un ensayo final, va a ser muy, muy interesante, porque queremos hacer un repertorio bien romántico, bonito, agradable, y además vamos a tener también alguna rifa de algunas cosas, y sobre todo hay dos o tres que van a celebrar su cumpleaños, así que bueno, lo esperamos y estamos muy contentos y sé que le va a gustar pasar esa noche con nosotros ahí. Ok, gracias maestro José Vázquez. Por favor, vino nuestra directora de Relaciones Públicas a recordarnos que den share o compartir, por favor. Den share o compartir, por favor. Miren señores, hablando de décimas dominicanas, nosotros no podíamos dejar de leer algo del maestro de la décima dominicana, Juan Antonio Alix. Y uno de sus décimas más famosas, que yo no la voy a leer entera porque es muy larga. Le voy a leer por lo menos tres estrofas, que es Follón de Yamasá. El Follón de Yamasá. Siento mucho relatar lo que al fin relato hoy, porque ya dirán que soy amigo de exagerar. Y el que me ha de murmurar desde ahora ya sabrá que tres pitos se me da, que figuren que en un cuento lo que pasó en el convento del pueblo de Yamasá. Pues un día de la Asunción, estando yo en Yamasá, vino el cura de Boyá a celebrar la función. A mediados del sermón hubo allí un pelotero, que hasta vino un tal Peguero, que es el jefe del lugar, queriendo allí disparar un trabuco naranjero. Un ahito que por cierto fue a gozar de la función, se largó allí un follón. ¡Qué día, perro muerto! Del púlpito descendió de cabeza el reverendo y al caer iba diciendo: ¡qué pedo se han tirado, fo! Y el sacristán que le dio esa brisa tan impura dijo: ¡fo! Y es de asadura. Aquí no lo aguanto yo. Y enseguida se tiró de cabeza tras el cura. Miren, señor, un aplauso para mí. Oigan, ese follón de Yamasá de Juan Antonio Alí, eso allá en Santiago, en cada reunión y eso, ahí había que decir. Bueno, pues seguimos con nuestra tertulia en la tarde de hoy, después de haber leído algo de Juan Antonio Alix, de la profesora Alba Weber. René, Eugenio, no, yo quiero que tú o José Enrique, alguien tiene que leernos. Eugenio, cuando lo consideres oportuno, nosotros queremos oír uno de tus rimas. Claro, por supuesto. Fíjate, voy a leer algo cortito primero para contestar a la pregunta que me hizo el profesor Vázquez. Y se llama Decimero. Yo no soy un decimero, tampoco pretendo serlo. Pero si me pongo a hacerlo, yo puedo ser un coplero. Pongo una línea primero a que rime con la cuarta, y si nadie me coarta con rimas, hago un semillero. Y con solo una guitarra, lo convierto en cancionero. Bravo, 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 bravo. Tírame otra, bueno, otra más, Eugenio. Búscame otra de las tuyas ahí. Vamos a leerle una de las que le gusta a la gente. Voy a leerle una que se llama Candonga, que también es un poco corta. Dice: me gusta ver a María con el caminar que asombra. Me disfruto el vaivén de su preciosa candonga. Parecen decir tic-tac, moviéndose bajo sombra. Cómo me encanta mirar esa preciosa candonga. Redonda esa perfección, con leve protuberancia,
va la preciosa candonga rodeada de fragancia. Oh, candongas que me exaltas, candonga que me fascina, me encanta tu movimiento cuando María camina. Para los que piensen mal y los que le dice el brete, le diré que una candonga es lo mismo que un arete. ¡Ay, bravo! ¡Ahí está! ¡Los aretes de Luisa! ¡Salieron a relucir los aretes de Luisa! ¿Viste, Luisa? Pero lo menos que ustedes estaban pensando eran aretes. Ninguno de ustedes estaba pensando en aretes. Yo estaba pensando en otra cosa. ¿Seguro? Qué encantó, me encantó. José Vázquez, que vaya buscando algo de su libro. José Vázquez, una vez no leyó esto. Dime, José Enrique, ¿tú no vas a leer algo de tuyo? De la de rima mía, yo tengo algunas rimas, que es la primera parte del libro de poesía, del atrevimiento mío del libro de poesía. Y hay unas que son, por ejemplo, una rima que dice así: me casé con una china, mi unión durará hasta el fin, pues yo, ella que no habla español y yo menos mandarín. Hay otra de las rimas que dice: si perdieron la cabeza el rey y María Antonieta, que por ti pierda la mía, es cosa que no me inquieta. Ahí tienen esos dos realitos de rima. Bravo, bravo, bravo. El maestro José Vázquez está buscando algo por ahí también. Yo tengo una pregunta, tengo una inquietud, si pudiera expresarla. Adelante, Luis. A Eugenio y a José Enrique. Yo, antes de entrar al programa, yo estuve chequeando de rima y entré en Google. ¿Sabes que en Google aparece todo ya? De todo. Y dice, en Google decía de la décima, que la décima también se le llama espinela, en honor a Vicente Espinel, un escritor y músico del siglo de oro español. Él murió por allá por el 1624, tenía unos 70 y pico de años. ¿Tienen ustedes idea de si eso es cierto o en República Dominicana no, no sí, se sí, Luisa, es sí, que claro, la verdad es que con perdón de Eugenio y de Virgilio, de allá que viene todo, Luisa, la décima viene desde allá, de Europa. La traen a este continente los españoles, traen la décima. La traen los marinos y la traen los colonizadores. ¿Pero le llamaban ya décima o es cierto no, que le llamaban décima, también espinela? No, se llamaba décima de espinela porque fue por la época medieval cuando ese poeta español rescata la décima. ¿Tú ves? Y le llaman espinela porque generalmente era de una estrofa también. Le llaman ahora décima espinela por una doble estrofa. Ahora, todo lo que nosotros tenemos en materia de cultura tenemos que pasarlo por el sedal de lo que es la colonización y de sí, lo que es la influencia africana y lo que es la influencia de otras naciones que nos colonizaron y nos visitaron en aquella época. O sea, décima, nosotros tenemos decimeros dominicanos, pero la décima como género viene de tiempos increíbles atrás. Incluso ahí habían decimeros, gente que rimaban décima en Grecia y en Roma y en todos esos sitios. Sí. La décima. Ahora, como dijo doña Alba, tiene una estructura, la décima, como dijo bien Eugenio, la décima tiene una estructura que hay que respetarla, porque ese es el canon, esos son los reglamentos que se exige para hacer esa décima, pero la décima viene de allá. Nosotros tenemos décima porque ellos nos trajeron la décima a nosotros, a los dominicanos. Ahora, la rima ya, como habíamos explicado, como había explicado anteriormente, es otra cosa, rima. Lo que yo dije ahorita son dos cositas, dos estrofitas en rima, no en décima. Ya, ok. Bien, señores, pues, se han hecho presentes algunas personas que antes no habían estado por aquí, que los saludamos, bienvenidos, esperamos que sigan visitándonos. Ahí está doña Mercedes Colinet, desde el área de Miami. Esto, que doña Mercedes Colinet muy pocas veces se había hecho presente. Y también está Ana Paulino. Ana, ¿cuánto tiempo que no nos vemos? Gracias por estar aquí con nosotros. Dice Bélgica Zúñiga desde Orlando
que hagamos algo en Orlando. En Orlando se hizo una reunión del Colegio Dominicano de Periodistas, hizo una reunión de poetas allá en Orlando. Pero vamos a ver, José Enrique, si invitamos por aquí a varios poetas de Orlando. Varios poetas de Orlando. Vamos a hacer una tertulia con los poetas de Orlando. Y contigo, Fortunato, también por aquí con nosotros. A mí me gustaría que yo participara. Estoy presente Luisa Jerez, Magali Acosta. Luisa Jerez, Magali Acosta, por la línea de Vilma, ajá, que no entraron por aquí. Queremos recordarles también que al final del programa vamos a cerrar con un estreno mundial de Maestro José Vázquez, pero yo no quiero cerrar el programa sin que Maestro José Vázquez nos lea algo de su libro de poemas. Maestro, ¿usted nos va a leer algo de su libro? Tú sabes que Isabel hizo unos cambios en el escritorio mío y yo no sé dónde puso los libros. Y como ella no está aquí, pues... siempre soy el que sufro en las limpiezas. Pero bueno, no quería preguntarle a Eugenio, a Fortunato, si lo vi que dijo que con la guitarra. ¿Tú tocas guitarra? No. Eugenio. No. Ah, bueno, porque tú sabes... que para nosotros los músicos, yo, pero no toco guitarra. Porque para nosotros los músicos, la rima es muy importante por el hecho de la melodía. Yo, cuando yo hago una composición para hacer el arreglo, pues me es más fácil cuando la rima está perfecta. No necesariamente perfecta, pero porque a veces no está con la sílaba que debe llevar, pero algunas veces también las palabras se acentúan de una forma diferente para poder caer con la melodía. Pero es interesantísimo cuando hay rima, porque, por ejemplo, a la poesía de José, que le saqué música, me dio un poquito de trabajo porque no tenía la rima, pero sin embargo salió algo muy precioso. Sí, esto es lo que quería decir. Esa poesía de José, El sueño del niño, sueño del niño, esa estuvo muy buena. Miren, señores, vamos a cerrar, vuelvo y repito, con la canción del maestro José Vázquez. Pero vamos a ver si maestro, si José García tiene la última intervención, alguna otra pregunta para Fortunato. José Enrique, adelante con tu intervención y para que entonces Fortunato nos diga la palabra de cierre. Bueno, generalmente esta pregunta la hace Luisa, pero yo la voy a hacer ahora, la voy a hacer a Fortunato. ¿Quién es aquí en Florida, en la parte de Broward, en la comunidad dominicana, qué hace René Fortunato? Esa pregunta generalmente Luisa te la plantea, porque es bueno saber nuestro dominicano que te destaca, qué está haciendo, por ejemplo, qué trabaja, la familia, los gustos de la pesca, del tenis, de lo que sea. Pero así nosotros tenemos una idea, no solamente de que hay una persona que escribe poemas, escribe décimas y que publica un libro, sino de que tenemos un amigo que tiene esa serie de cosas. Pues ahí está la pregunta de Luisa en boca mía. Bueno, no me molesta que me digan René. René es mi primo y nos llevamos muy bien. Entonces, regularmente pasa porque él es el famoso, uno de los famosos de la familia. Bueno, yo trabajo con abogados, trabajo con un fiscal de bancarrota hace como 20 años. Cuando llegué a la Florida, intenté trabajar en lo que hacía en Nueva York, que era trabajar con jóvenes. Mi pasión siempre fue trabajar con jóvenes, con los teenagers. Y fui a algunas entrevistas y algunos trabajos no me lo dieron. Tres trabajos. Uno no me lo dieron porque no era judío, uno porque no era cubano y el otro porque yo no era suficientemente negro. Entonces, no. Sí, no.
No, porque andaban buscando un afroamericano, una persona que conociera, que bla, 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 y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues abandoné esa idea y me dediqué a, nada, a terminar de criar los muchachos y a seguir las directrices de la esposa, que es lo que nos toca a nosotros. Y entonces, nada, y ahora estoy tratando, intentando retomar, participar en algunas actividades y ver si organizamos algún grupo de escritores o algo por el estilo. Y nada, eso es lo que hago. Aquí estoy a sus órdenes, escribiendo rimas de vez en cuando. Cuando necesiten una rima, me avisa. Y cuando el profesor necesite unas letras para una canción, también me avisa. Se lo escribimos. Ah, bueno. Qué bueno. Excelente. Esto, miren, señores, no, ya casi. No sé si hay tiempo. ¿Hay tiempo o no? Sí, adelante. Bueno. Yo quería leerle uno rapidito acá, porque nosotros, ya como estamos medio viejitos así, nosotros los que estamos medio viejitos, vamos a República Dominicana y las muchachitas nos invitan a salir, nos dicen, oye, me voy a invitar a una cerveza, y nosotros creemos que estamos muy buenos. No me leemos, este se llama una carta a un amante. Dice, te envío estas cuantas letras para decirte que te quiero, para decir que sin ti no existe luz ni lucero. Desde que tú te fuiste no hago más que en ti pensar y me la paso jugando con mi nuevo celular. Cuando no estás junto a mí me siento triste, muy triste. Me cambio 3 veces al día con la ropa que trajiste. Sabes que sin tu presencia muy solita me dejaste. Saco a pasear mis amigos en el carro que compraste. Tú eres un ángel, mi amor. Eres un envío divino. En los fines de semana yo tomo champaña y vino. Espero con ansiedad que vuelvas a calmar mis penas. En el plasma de 60 hay satélite, no antena. Te amo y te adoro. Me tienes loca, loquita. Cuando me lleguen los dólares me voy a hacer tus uñitas. Amor, déjame saber cuando vayas a regresar para evitar que la regla sorpresa nos vaya a dar. Adiós, amor de mi vida. Sin ti mi mundo se acaba. Siempre me acuesto temprano. Llámame por la mañana. ¡Bravo! ¡Bravo, señoras y señores! ¡Nuestro Eugenio Fortunato! ¡Bravo, bravo, buenísimo! ¡Qué bien, Eugenio! ¡Bravo! Y le dio en la diana. Así mismo es. Bueno, Eugenio, ya tú sabes, ya te vamos a tener por aquí con más frecuencia. José, del último viaje. Bueno, yo soy de lo que digo. Yo tengo una vecinita que me describe, Virgilio, me describe, y dice así: el amor de un viejo es como cantos de sirena, es como escribir te quiero con el viento y en la arena. O sea que no es nada. Qué bien. Miren, señores, pues casi estamos llegando al final. Oye, a Vilma. Está gozando. Vilma está gozando. Miren, señores, esto casi estamos llegando al final. Gracias, Eugenio. Te vamos a tener aquí. Como yo sé que coincide un poco con tu trabajo. Pero nosotros queremos que tú estés con más frecuencia con nosotros de ahora en adelante. José Enrique, vamos a tratar de complacer a Bélgica Zúñiga para invitar unos cuantos poetas de allá de Orlando. Bélgica, mira, este programa se hace por conferencia vía Zoom. O sea, vamos a invitar a las personas de allá de Orlando para que nos acompañen. Incluyendo ella también se Bélgica. Refiere... Bélgica quedó de cantar una canción a nosotros y nosotros la estamos esperando ya hace casi un año. O sea, sí, ella se refiere también al evento artístico que también quiere que subamos también. Ya, o sea, okay, que perfecto. Ya bueno, llevaremos la tertulia de la tarde en vivo con música y todo. Sí. Y ya. Hacemos un programa desde allá. Ya, ok.
Bueno, maestro José Vázquez, tómese la oportunidad y nos presenta su estreno mundial. Y después vamos, al final daremos el total de audiencia. Adelante, maestro. Bueno, esta canción realmente es una décima, no una décima, una rima de Juan Antonio Lix. Cuando yo estaba aprendiendo guitarra, el profesor que me daba clase de guitarra me empezó a dar clase con esa canción y yo me reía muchísimo porque era bastante jocosa. Además, yo le puse una estrofa al final que no pertenece a la original, así que me van a perdonar por eso, a Juan Antonio Lee que me perdone, porque le puse una estrofa final que no es de la canción, sino que la hice para el programa realmente. La música tampoco es mía, la melodía, nada, o sea que yo simplemente la estoy cantando, no me quiero apropiar de lo ajeno. Sin embargo, es un estreno porque esa no se había cantado por ningunos medios por ahora. Eso lo hacíamos siempre en la fiesta de la casa, en los barrios, tomando su traguito y su cosa. Así que bueno, ahí está con ustedes. Amorcito del campo se llama Los Amores. Bueno, de Juan Antonio Lix, dice así. Palomita blanca, vuelve, corona nace, vuelve, palomita blanca, vuelve, tu amor nace, pa' que los amores viejos vuelvan, arrepentirse, pa' que los amores viejos vuelvan, arrepentirse. Me subí a un alto pino para ver si la de mi salón pero como el pino era alto y maduré, yo lloraba y lloraba pero como el pino era alto y maduré, lloraba y lloraba. Cuando entierren a mi suegra con pay, que la entierren boca abajo. Cuando entierren a mi suegra con pay, que le entierre boca abajo, pues sí, se quiere salir de ese hoy, que se gusta más para abajo. Cualquier peluquito aprieta, cualquier soguita suñó, cualquier peluquito aprieta, cualquier soguita suñó, cualquier sastre de campo, Jairey, pueblo y hace un fruto hay que, sangre de campo hay de, pueblo y hace un fruto. Yo no me caso con una mujer, tenga más que cuento. Yo no me caso con una mujer, tenga más que cuento. Yo no voy a meter mi mano donde la puso ese muerto. Maestro José Vázquez al 100%.
Con esa canción ahí, qué bien, maestro José Vázquez. Ahí cerró con nuestra tertulia. Bravo, 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 maestro José Vázquez. Qué bien. Gracias, gracias, maestro. Gracias, maestro José Vázquez. Qué bien, qué bien. Bien, pues señores, hemos llegado al final. Maestro José Vázquez, muchísimas gracias. También me mencionan ahí en esa canción. Miren, señor, hemos llegado al final, pero aquí, wow, Vilma, mira para eso. Dinos la wow. 14,842. 14,842 personas. Audiencia total en el día de hoy, Vilma, va aumentando la audiencia. Cada día. Eugenio, nos visitaron unas 14,000 y tanta persona. Angeli Andújar, dije. Angeli Andújar está ahí con nosotros. Muy buena la tertulia. Bueno, estamos aquí todos los viernes a las 6:30. Todas las personas que entraron nuevas por ahí. Señores, nada, hemos llegado al final. Maestro José Vázquez, excelente. Luisita, nos vemos el miércoles, si Dios quiere, con ese reporte de... Me llamaron muchas personas con el pasado reporte de deporte. José Enrique, excelente. Eugenio, te vamos a tener aquí con más frecuencia. Gracias, Eugenio. Doña Alba Weber, también por su aporte. Muchísimas gracias, doña Alba. Señores, como decía el profesor Juan Bosch, al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano, que se despedía con unas palabras muy, pero muy sencillas, se despedía de esta forma. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.